otro vídeo más. Hoy vamos a hacer un vídeo especial. Hoy vamos a hacer monas de Pascua. Bien, aquí os tengo dos preparaditas. Bien, que ahora las terminaremos. Y entonces ahora os enseñaré a hacer una mona. Que haremos una tradicional. Vamos a empezar primero con estas. Vamos a hacer primero esta. Hemos hecho un bizcocho genovés, que es que se hace, el bizcocho genovés se hace yo le pongo 5 huevos, 140 gramos de azúcar. Y entonces, como siempre en la batidora, se pone a batir hasta que triplique el volumen, que quede tipo mousse. Después la harina tamizada. Y entonces se moverá con movimientos envolventes, se pondrá en el molde, 180 grados, unos 20-25 minutos. Entonces ya tendremos el bizcocho. Ahora, la siguiente fase será ponerle un almíbar. Yo no he hecho ningún almíbar. Pues si queréis hacer el almíbar, hacéis medio litro de agua y 250 gramos de azúcar. Y entonces lo pones a ebullición un poco, que llegue a 80 grados. Le añadís el aroma que queráis y ya está hecho. Dejáis enfriar y ya lo tenemos. De todas formas, pondré los ingredientes en el final, abajo, en la caja de descripción, pondré los ingredientes. Bueno, hemos abierto ya el bizcocho. Lo que vamos a hacer es añadirle una mantequilla que hemos hecho ahora mismo. Una crema de mantequilla a la inglesa. Vamos a poner aquí una capita. Ya no sea muy gruesa. Se extiende. Una capita fina, no hace falta que sea muy, muy gruesa. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Yo la he hecho reciente. Ya la he dejado así ya, porque está ahora como una está que parece como si fuera una crema. Bueno, ya hemos extendido aquí una parte de mantequilla. Entonces, pondremos la parte de arriba y la meteremos aquí. Estas dos están rellenas con crema de Nutella. O sea, el relleno puede poner una capita de crema de Nutella, una capa de mermelada, cualquier mermelada, etc. Bueno, ahora cogemos esto, lo pondremos así. Que quede bien nivelado. Ahora cogeremos este poquito que sobra por aquí, este poquito, se coge. Y se cierra y se hace así. Y entonces ahora cogeremos, la vamos a añadir una capa, otra capa más de crema de mantequilla. ¿Ven cómo lo hago? Así, se estira. ¿Ven qué textura tiene la mantequilla? Tiene textura de crema. Entonces cogeremos, le pondremos por aquí una buena capa, una capita. Ahora tiene después cómo se hace esta crema de mantequilla. Está muy blandita. Yo la tengo recién hecha, pero no pasa nada.
vamos a alisar por aquí bien. Ya la tenemos ya alisadita. ¿Ven? Ahora voy a decir yo cómo se hace la quema de mantequilla. Ahora mismo. Bueno, ya tenemos ya lo que sería la mona. Acabamos de alisar un poquitín. Ven así, que quede. Tampoco hace falta que quede muy lisita. Ya la tenemos ya. Bueno, ahora, lo siguiente que vamos a hacer es ponerle una capita de crocante por los laterales. Pondremos una capita por el lateral de crocanti, cogemos la tarta con las manos. Y la cubriremos con crocanti. Ya sé que es un poco así, mancharéis mucho, pero bueno, no pasa nada. Siempre teniendo el área de superficie bien limpia, no hay problema. Bueno, cuando hemos puesto crocanti, esto es lo que sería una mona tradicional. Vamos a dejarle aquí un momento. Que vamos, esto lo vamos a limpiar un poco. No me gusta tener tanta cosa aquí por medio. Tanto. Oh, no, no es bonito. Ahí. Ya tenemos ya. Ahora cogeremos lo que sería la blonda. Tengo aquí una blonda redonda. Esta de aquí, ¿ven? Y entonces cogeremos el pastel. Con mucho cuidado. Vosotros pensar que esto está muy, 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 muy débil. La ponemos aquí, ¿ven? Y entonces ya tenemos ya la mona puesta aquí. Esto, si esto que os queda aquí, lo tiráis, porque esto ya no, ya no servirá. Porque está mezclado con, está contaminado con la, con lo que sería
con el poquito de mantequilla que son que os he enganchado. Entonces, aquí os los dejo a elección. O bien podéis coger una, ¿cómo se llama? Una manga pastelera con una boquilla que sea grandecita. Mira, que os pongo aquí la tribuna, que la veáis. Que se vea bien. Que mucha gente me dice que no se ven las cosas que haces. Pero es que no puedo hacerlo de otra, no puedo hacerlo de otra forma porque no tengo a nadie que me ayude para grabar. Bueno, ya tenemos ya las manos así. Pues ahora cogeremos, le pondremos, ¿veis? Que hemos puesto los pollitos, pues pondremos aquí un pollito. Entonces le pondremos aquí unos adornitos de mantequilla y entonces le pondremos unos huevecitos. Pues podemos poner un huevecito aquí, dejando siempre lo que sería, vamos a poner aquí unos huevos así, por ejemplo. Esto ya, como ustedes quieran. Ahora después, cuando os haga la foto, os saldrá la mona. Pero ya he acabado y todo. Y no me acuerdo de coger la manga pastelera. Y entonces aquí pondremos un par de huevos, así. ¿Ven? Y bueno. Esta mona ya más o menos la tenemos ya terminada. Esto lo meteremos así mejor, mirando hacia afuera. Entonces aquí le faltará lo que sería los adornos con la mantequilla. Y entonces aquí le pondremos unas plumas, por ejemplo una aquí. Que la mona no puede faltar, las plumas, si no, no sería una mona de Pascua. Le vamos a meter tres plumitas. Otra aquí, por ejemplo. Le metemos una lila aquí. Y le pondremos una verde, por ejemplo, aquí. Y bueno, esta mona, ya aquí, esta de aquí la tenemos ya terminada. Aquí le faltará poner un poquito de adorno, que lo pondré ahora y ya está. Bueno, y entonces, con estas, hemos puesto ya, esta lleva, bueno, os he dicho, tenía la opción de hacer la clásica, que es relleno de mantequilla, una crema de mantequilla que, bueno, está hecha con una crema inglesa y mantequilla. La crema inglesa se hace con 200 gramos de leche, 10 yemas de huevos y 170-180 gramos de azúcar. Entonces se pone la yema con el azúcar a batir bien rápido hasta que quede cremoso. Se pone la leche a calentar, se echa la leche de la yema, se bate bien, se pone la cazuela otra vez. Y entonces lo que vamos a hacer después en el fuego, a cocinarla a unos 80, que no pase de 80 grados, hasta que espese un poco. Después se pone en un bol, puede turmis, y se hace un baño en vainilla invertido, que ya lo dije yo en uno de los vídeos. Si la habéis visto, de la técnica de hacer un brioche, lo que lo expliqué. Y entonces queremos que la crema inglesa enfríe lo antes posible. Y entonces, una vez está bien fría, se pondrá en la máquina, o lo dejé mejor a la nevera hasta el día siguiente. Y el día siguiente ponéis la mantequilla, la cortáis 370 gramos de mantequilla, y entonces ponéis en la máquina. En frío, la crema inglesa un poquito fría y la mantequilla un poco fría. Si no, se os cortaría. Y entonces ponéis la crema inglesa en la máquina, la ponéis a batir bien fuerte, ponéis la mantequilla. Y entonces quedará una mantequilla como esta. ¿Bien? Miren, esta está así porque está a temperatura ambiente. Y bueno, pero yo ya os dejaré abajo todos los ingredientes. Y bueno, ya sabéis que adelante os saldrá todos los ingredientes. Bueno, pues quedamos con esto, que le falta ya el decorado. O se puede dejar así si queréis. Para ver más bonito, poner un poquito de mantequilla. Y ya está. Bueno, ahora tenemos esta. La otra opción, que es dejar la crema de mantequilla todo liso. En vez de decorarla así en estilo
en estilo tradicional. ¿Os acordáis que os hice un vídeo de las tartas de pasteles de vanguardia, la tarta Sacher? Pues aquí hemos hecho dos, en versión vanguardia. El glaseado espejo de chocolate, que ya lo sabéis hacer. ¿Bien? Y aquí hemos hecho otro tipo de chocolate. Otro tipo de glaseado. Un glaseado espejo de color un rojo fuerte. Entonces, esta la vamos a terminar. Bueno, esta ya la he hecho, termino esta mañana, para ir más rápido al vídeo, poniéndole que me encanta el rollo de la famosa biofilizada, me encanta. Pues se puede cambiar, pues, no, así está bien. Un poquito de pistacho, pero la frambuesa siempre que te cae muy bien. Vamos a terminarla poniendo en este una oveja de chocolate, que la pondremos, por ejemplo, por aquí. Se pone aquí y le pondremos aquí, por ejemplo, pues no le voy a poner nada. Bueno, un par de huevitos así. Y en esta de chocolate, siempre miraremos cómo, bueno, se han volcado, no pasa nada, lo ponemos volcado. Ya está. Y entonces en este lo pondremos también. Este le pondremos un conejito de chocolate con leche. Y lo pondremos siempre que quede más o menos igual. Ahí. Y le pondremos un par de huevecitos aquí. Así. Y entonces esta serían... Así, para que falta las plumas. Y esta, como son de vanguardia, le meteremos unas plumas especiales. Vamos a ver si nos llegan todas las plumas. Que sean así. Bueno, es igual, no tengo todas las plumas igual. Le pondremos una aquí, otra aquí. A ver qué más hay por aquí. Una de estas aquí. Y esta blanquita, por ejemplo. Y aquí tenemos una, y vamos a terminar la otra. Le pondremos dos rojas. Una aquí. Otra aquí que se vea un poco. Entonces ponemos una verde. Aquí. Y esta aquí la pondremos aquí también, que se vea un poco. Y bueno, mis amigos de YouTube. Colorín colorado. Para cambiar de palabras, colorín colorado. Este vídeo se ha acabado. Bueno, ¿qué os parece las monas? Una maravilla, ¿no? Versión vanguardia y tradicional. También en la tradicional, lo que podéis poner, lo que queda muy bueno también, es una capita de dentro con yema pastelera quemada. También. Pero bueno, normalmente siempre son mermelada. Siempre se le llena pronto con mermelada. Pero bueno. Este glaseado espejo está hecho, bueno, está hecho con glucosa, agua, azúcar. Yo le pondré adelante los ingredientes: glucosa o azúcar, leche condensada, chocolate blanco y gelatina y lámina de gelatina. Bueno, amigos, si os han gustado las monas, suscríbanse, porque miren qué pedazo de vídeos que os hago. Espectaculares, miradlos, aunque sean un poco, aunque sean largos, miradlos, porque yo quiero que aprendáis a hacer vosotras las monas, o haceros lo que un pastel, un bizcocho. Suscríbanse, dale like, ¿vale?
Dale like, porque si os son bonitas, os han gustado, si no, malamén. Si no os gusta, yo trabajo en balde. Y trabajar en balde no mola. O sea, like, porque así a ver si esto de YouTube me dan un empujoncito para arriba. Porque de los 1070 suscriptores, nada más que ven 100, 150 personas y por aquí yo insisto. Y esto no tendría que ser así. O sea, suscríbanse, denle like, comenten si quieren otro sabor, qué os gusta más, ya lo ponen en YouTube, qué os gusta más, vanguardia o clásico. Ahí me gusta más vanguardia. En la época que estamos, y tal como está la pastelería, ahora es todo vanguardia. Hasta los clásicos, ¿ven? La tarta, esta tarta Fraiser, la tarta San Marcos, por ejemplo, la tarta Masini, hasta también se hace en toque vanguardia. Pero esto poco a poco ya vamos haciendo vídeos. Comenten y compartan, que todo el mundo vean, sepan hacer estas monas, si lo vean. Y bueno, amigos, y aquí se acabó el vídeo. Venga, hasta la próxima, amigos.